Esta es una isla artificial, lo que equivale como un sistema de housing. Así que vamos a menos revisarlo por encima. Este es como si fuera una casa. Sistema de casas. Housing. Aquí puedes comenzar a construir esta isla, que básicamente es un artificial, pues. Y vas creándola poco a poco. Diferentes establecimientos, tiendas. Es como si fuera una casa, pues. Sistema de housing. Y obviamente se va desbloqueando poco a poco a medida que vas avanzando y consiguiendo los materiales y todo eso. Y aquí, por ejemplo, se construyó un dispositivo que va a comenzar a... El muñequito este va a comenzar a trabajar y va a recopilar cristales, ¿no? Y el seguro va a venir aquí y lo va a comenzar a depositar y esto trabaja por tiempo. Sí. Y es como que... Como una especie de minijuego acá adentro. Donde vas a ir mejorando las cosas poco a poco. Y ahí, por ejemplo, te dice que es la cantidad de que te va a generar por minuto. Uno por minuto. Uno, perdón, 10. A ver, si no me equivoco aquí, son 10 de energía. Si son uno cada 10 minutos. Y obviamente esa es la persona que está trabajando. No lo puedes mejorar porque necesitas estos cristales. Esa persona, ese robot ahí trabajando. Y lo único que hace es recolectar eso. Sí, es lo que trabaja aquí. Eso es lo que busca él. Y solamente es básicamente es eso. Y comienza a trabajar aquí y luego cada cosa por aquí también tiene su funcionalidad. Por ejemplo, este igual pones a trabajar a alguien aquí no lo pones aquí a mejorar y te aparece el tiempo, ¿no? Demora 20, 24, 25, eran como 30 segundos y comienza a bajar el tiempo. Obviamente cuando termina de construirse va a aparecer. Acá arriba aparece, a la izquierda arriba aparece el tiempo que demora lo que se está procesando. Y lo que hace es coger madera. Es como un juego de estos de tipo de estrategia, donde vas construyendo algo y aquí están las minas, y aquí agarras madera. Igual tienen su tiempo aquí, ¿no? Aquí está para mejorarlo. Bueno, aquí realmente lo que produce aquí, aquí está, puedes producir esos cristales. Estas cosas las puedes fabricar tú mismo, aquí como una especie de cultivo. Puedes cultivar y mejorar tus cosas y ir tú mismo recolectándolos y fabricándolos desde aquí como si fuera una granja. Y obviamente tiene un límite. Por ejemplo, esto tiene un límite semanal. Solamente puedes hacer dos semanales. Esto sí es sin límite.
puedes hacer 5 semanales y así sucesivamente, ¿no? Es como una granja donde puedes fabricar tus propias cosas y como si fueran cultivos, como si fueran ese tipo de cosas. Obviamente necesitas también para mejorarse, para hacerlo. Tienes 200, por ejemplo, ahorita yo me pudiera comprar algo que tuviera 200 y aquí me podría comprar esto que es para mejorar los materiales. O esto también para, perdón, para mejorar, sí, para mejorar las armas. O esto que también para fabricar armas, o sea que. Y este es para construir. Y si quiero mejorarlo, aquí me dice, necesito 120 cristales de esto, necesito 90 de estas ramitas, 45 de esto que parece, no sé, un helado, no sé qué es eso. Y esta es la persona que está trabajando, que se dedica a buscar esto, comida y madera. ¿Sí? Y básicamente eso es lo que es como el, como tu casa, donde puedes ir creando diferentes cosas, ¿no? Acá es como una granja, ¿no? Pero todavía no se desbloquea, tienes que comprar estas 50 cositas esas. Y así sucesivamente por allá abajo hay una fábrica, quizás de alquimia, quizás un tema ya de minerales, ¿no? Es como una feria que tú mismo vas construyendo las diferentes partes de tu casa, por decirlo así, y ya aparentemente todo lo que está ahí puedes ir construyendo. Es bastante grande, bien, bien grande y muy interesante porque puedes conseguir artículos que valen la pena, porque estos artículos son muy importantes para mejorar las armas y comprar cosas nuevas. Así que no es simplemente hacerlo por diversión, lo puedes hacer por diversión, pero también vas a conseguir buenas recompensas. Y básicamente es eso, ya no más datos porque ya sería más spoiler y, pero en esencia es eso. Una ciudad tuya que cuenta de todo este terreno, donde vas a ir poco a poco expandiéndote. ¿Sí? Hay misiones, hay desafíos que te piden para, por ejemplo, para cerrar el video, vamos a venir aquí. A ver lo que pide, ¿no? Y allí ya pusimos un recolector de minas, digo, de cristales y un robot que recoge madera y comida. Y venimos acá, que es la nave que nos teletransporta de esta isla. Así que ese más o menos sería el sistema, no de housing, pero sí un sistema de housing, que tú puedes contener tu propia granja, tu propio edificio, producir materiales y tener buenas recompensas.